He conocido a un chavo, se llama Alex, es muy hermoso y simpático. ¿Un chavito? ¿No será ese alto que viste de rapero? Sí, ya que es hermoso. Escúchame bien, hija, no la quiero ver más con ese chavito, ¿ok? No, pero, ni pelo ni nada, no quiero verla con él. Hoy es el día de mi aniversario. He cumplido ya los 12 años. Y tan solo un deseo me persigue. Querido diario, desde que llegué de Argentina me preguntaba qué hacía aquí. No me gustaba, echaba de menos a mi padre muchísimo. Pero ahora entiendo por qué estoy aquí, sé que Alex es la razón. Mañana que amanezca, le pediré mañana que la vea. ¿Me puedes explicar qué es esto? ¿Por qué me lees mi diario? Les dije que no quería verla con ese chavito. Mamá, yo me quiero, ¿por qué no te gusta a ti? Quizás porque soy un chavito muy rebelde. ¿Y qué es el rebelde? Yo te soy una buena chava, la haré lastimar, la llevará por un mal camino. Pero él me quiere, no está mal, yo verás cuando lo conozca. Nunca lo voy a conocer, ni nunca va a entrar en esta casa. Si hace falta, te pongo en un internado. Si me pones en un internado, me voy de casa. Querida mamá, tú nunca hiciste abrir los ojos y ver en el interior de Alex. Siempre me dijiste que el amor era algo especial, imposible de olvidar, y ahora me prohíbes el amor. Ma, Alex es simpático, me trataba bien y no me llevaba por un mal camino. Ha cambiado mucho para poder estar conmigo. Mi corazón volvió a latir después de mucho tiempo que no funcionaba, mi vida ha vuelto a latir. Después de la muerte de mi padre, me caí por un triste pozo y ahí estaba Alex para sujetarme. Ma, el amor no es un libro de instrucciones. Ya. Mírate él. Merda, la sombra me va. Anda cantando, amigo. Estás grabando. Porque tú eres una buena chava y él te va a llevar por un mal camino. Pero él me quiere, mamá. Él me quiere. ¿Por qué?
Cuando lo conozcas lo verás, ¿por qué? No lo voy a conocer, ni nunca va a entrar a esta casa. ¿Por qué no?